Salve María, con todos ustedes que nos siguen en las redes sociales. Estamos nuevamente en este programa de Buenas Noches, un programa querido, esperado por muchísimos. Y no se olviden de compartir estos pensamientos que nos ayudan para poder conocer, amar y servir mejor a nuestro Señor Jesucristo. El programa de Buenas Noches para ir a descansarnos con una palabra de aliento, de amor hacia la Santa Iglesia. Acompáñeme, vamos a rezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a hablar sobre la vida espiritual. ¿Qué clases de vida conocemos? Tenemos la vida vegetal, ¿no? Que son las plantas que se alimentan de la fotosíntesis, del agua, por causa de la raíz, los nutrientes, es la vida vegetal. Y queda después flores y frutos que alimentan a la vida animal. Entonces son los animalitos, incluso al hombre, que tiene una vida también animal, en la cual tiene que alimentarse para poder sobrevivir. Entonces tenemos esa vida. También tenemos otra vida que se llama la vida angélica. Es una vida, los ángeles son puros espíritus. Y después Dios dice, Dios es la vida. Entonces tenemos una vida divina. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer con que nuestra vida, también tenemos que conocer que tenemos una vida espiritual porque somos imagen y semejanza de Dios? Dios nos ha creado a su imagen y a su semejanza, nos ha dado la vida natural, que la tenemos que cuidar, la que tenemos que alimentar, la tenemos que sanar, y también nos ha dado la vida espiritual a la cual también tenemos que cuidar. Tenemos que alimentar y tenemos que sanar. ¿Cómo se cuida la vida espiritual? Con mucha oración. ¿Cómo se puede alimentar esa vida espiritual? Con esa oración. ¿Cómo se debe cuidar? Con la vigilancia. ¿Y cómo se la debe sanar? Con la confesión. Entonces vamos a desenvolver un poco estos días siguientes cómo nosotros podemos tener una relación de vida espiritual mejor por Dios. ¿Por qué? Porque en las Sagradas Escrituras nos dice que el Espíritu nos da la vida y Dios nos bautizará, no como San Juan, no solamente con agua, sino con agua, con Espíritu y fuego. Entonces, queridos hermanos, estemos atentos a este programa de Buenas Noches, que vamos a tener estas reflexiones sobre cómo llevar mejor nuestra propia vida espiritual en relación con lo sobrenatural, con la Virgen y con la Iglesia. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salve María.